Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video vamos a ver cómo probar el ventilador del auto directo. O sea, le vamos a poner directamente tierra y corriente después de haber revisado los demás elementos del sistema de enfriamiento. Y cuando todos los elementos están bien, entonces es cuando vamos a venir aquí a ponerle la tierra y la corriente. ¿Cuáles son los elementos? Ya lo vimos en un video anterior que hice exactamente de este mismo tema, pero explicándolo con mayor amplitud. Se los voy a dejar al final de este video por si lo quieren ver. Los elementos son un fusible de 20 amperes, que viene siendo este de aquí. Viene siendo un relevador, que es este de acá. Entonces viene siendo también este sensor, que lleva también, se prueba el sensor, se prueba el conector y se tiene que hacer un puente al conector también. Entonces, si ya hiciste todas las pruebas del video anterior y no funciona, no se activa el ventilador por nada, entonces es tiempo de revisar el ventilador puede estar quemado. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle tierra y corriente directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tiene una tapadera. Normalmente se desatornilla el ventilador y se saca, se desconecta de sus dos cables. Entonces ya se prueba afuera. Como tengo poco tiempo para hacer el video, voy a hacerlo de manera diferente. Ustedes van a quitar esta tapadera y a este cable que entra va a llegar un conector. Nada más van a quitar el conector y le van a poner con cuidado en un pin, tiene dos pines así, en un pin le van a poner tierra y en el otro le van a poner corriente, sin que hagan contacto, porque acuérdense que hacen un corto. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Eso es para probar, todo esto es nada más para probar este elemento, porque se supone que ya probamos los demás y los demás sí funcionan y están bien. Entonces esta es como quien dice la última prueba. Entonces, como yo tengo aquí, este ventilador ya se había quemado, ya lo habían cambiado. Entonces aquí tengo los empalmes del ventilador nuevo. Este azul es de corriente y el blanco es de tierra. El blanco, si se fijan, está conectado ahí, viene por acá, por aquí, y sube al negativo de batería. Aquí lo conectaron, no se quebraron mucho la cabeza. Entonces este es el negativo. Ya tenemos la seguridad de que este es el negativo. Y el otro, pues es por descarte el positivo. Entonces lo que vamos a hacer es separar los cablecitos para evitar eso de que se haga un corto, ¿verdad? Vamos a conectar primero la tierra. Vamos a conectar el cable negro. Ay, se me camuflajeó, no lo veía. Bueno, entonces vamos a conectar este cable, este caimán, el caimán de este lado, lo vamos a conectar aquí. Y del otro lado lo vamos a conectar acá. Y ahí está conectada la tierra. Entonces ahora vamos a conectar la corriente.
Ahí está. Y ahora vamos a conectar la corriente al cablecito azul. Y como vieron, sí se activó. Entonces, esto quiere decir que mi ventilador del alternador, mi ventilador del radiador, sí funciona. Esto debe de durar solo unos instantes, porque como les digo, están aplicando la corriente directa. Unos 4 o 5 segundos está bien. Nada más para que validen que sí funciona. Sí funciona el ventilador. Y ya. Por mi parte sería todo. Suscríbanse y denle like si pueden. Y no es mucho pedir. Entonces, nos vemos hasta otro video.